en las localidades de Pomatambo y Parjo. Un grupo de militares asesinan y desaparecen los cuerpos de 12 pobladores entre el 22 y 23 de octubre del año 1986. Este hecho es conocido como el caso Parjo-Pomatambo. Los cuerpos de los desaparecidos fueron recientemente entregados a sus familiares para que puedan ser enterrados en sus comunidades de origen. Voy con ellos en la caravana que lleva féretros. Vamos para Pomatambo y Parjo. Luego de mucho tiempo, llegan los familiares que se alejaron del pueblo por el conflicto. Los encuentros y abrazos de los que quedaron vivos era la apertura para la presencia de los féretros. Bienvenido, papá. Ya está el quemán. Utiramunque. Ya está el quemán, mi. Caerá echaramu. A para muy kiko. He cumplido traer a mi padre acá. Acá está mi papá. Eso era un reto. Eso era mi fuerza. Estoy contenta. Feliz. A la vez triste, ¿no? A la vez triste. Me dieron ánimo bastante. Si no, no llegara acá. No llegáramos acá. No hubiéramos hecho llegar a nuestros seres queridos. No creo. Porque es difícil. Acá en nuestro pueblo estamos. Papá también cucunchik y matapas pico cuspacachkanchik. Runa plachtan picaja sasalaña mamá y cuna. Mam pepas cosón quichu, mam regalazón quichu. Pero que se acabe ese lloriqueo, que termine, que quede nomás en nuestros corazones, que hay que unirnos, hay que estar unidos, queriéndonos. Gracias, gracias este recibimiento, muchísimas gracias, me sorprende bastante, me alegra bastante, y yo estoy con ánimo de seguir luchando para que haya exhumación en base militar Vilcasomán y Concepción, para encontrar los restos que faltan de nuestros seres queridos. Llega la noche. Siento un poco de frío. Este lugar que fue nuevo para mí ya no parece tanto. Parece que la conozco desde hace mucho tiempo. Amanece. Supongo que debo de comer, pero no tengo hambre. Tenemos que seguir. Ahora vamos para Parjo. Fue allí donde las 12 personas fueron horriblemente asesinadas y luego cremadas hace 27 años. De la comunidad de Parjo a nuestros hermanos.
10:15 de la mañana, oración en memoria de todas las víctimas de Pargo y Zapatán. Ha sido 86. ¿Cuándo? 23 de octubre, ¿no? Ah, 23 de octubre. 23 de octubre. Llegaron del pueblo, Pumatambo, trajeron acá ese cabildo, esa capillita, lo que llaman ahí. En un cuarto los han metido y por la ventana les han disparado. Y afuerita veo una mesa, como una gruesa mesa grande, ¿no? Madera. Las personas que no habían fallecido, cuando han disparado, esas personas fueron cortadas con hacha, su cuello. Después de cortar con hacha, ya pues han traído, pues, arrastraban aquí encima de esta piedra. Tiraba, mira. Así, en y dos pedazos era. Regado puro. Esto era regado con sangre, hasta abajo. La chacra, todo esto arrastraba así. A la vez se notaba. Era su huella, pues así era su huella, ¿sí o no, tía? Dos pedazos era, dos parceras, por acá, uno por allá, creo. Sí, dos pedazos, así como arrastra como un perro. Entonces, abajo, seis fosas hemos encontrado. Estaba humeando, pues, ¿sí o no, tía? Sí. De ahí hemos buscado sus huesitos palitos, de la ceniza, pedacitos, así que chiquititos huesitos. Nosotros chiquitas, pues buscábamos con mi hermano. De que después de matarlo arriba, les ha traído quemarlo hasta abajo. Le han montonado un montón y después bajaron la chala, con eso le han quemado. Después de quemarlo, vuelta le han cargado hasta Mungaspunco. Ceniza. Ya cenizas, ya como para hacer desaparecer el cuerpo. Para que ya no existe el cuerpo. Los restos. Es una tristeza inmensa que nadie puede tener eso. Para que entiendan, de repente podrían pasar ese dolor. La campana empieza a sonar. Es hora de emprender un nuevo camino. Ellos irán a descansar. Y yo iré a, supongo que a donde vivo, donde siempre. No sé si sigo aquí, parece que mi cuerpo ha desaparecido. Parezco fantasma que anda junto a los féretros. Los que están en las cajas blancas también están ausentes, como yo. Eso saben los familiares y fijen una despedida. Tal vez es mejor así, para despedirse del sufrimiento, de sus memorias pesantes. Se abrieron las cajas, las miradas se llenaron, de lo que un día fueron cuerpos completos, solo quedaban restos. En algunos de ellos vi restos, solo sombras de las sombras. Vamos a cambiar.
Bueno, después de colocar, vamos a ver. Las cajas se volvieron a cerrar, lleno de esperanzas y cansancios, de tanto tiempo buscar, de tanto tiempo mantenerse en el dolor, de tanto tiempo de esperar al desaparecido. Ahora era tiempo y el contexto forzaba una despedida. La campana sigue sonando y voy subiendo junto a ellos, a la última morada, el cementerio. Este lugar los llamó hace mucho tiempo, pero recién se presentan. No todos se han presentado. Algunos se quedaron por alguna parte, con los cuerpos regados por doquier. Tal vez algún día lleguen aquí, a su morada, pero tal vez donde estén es más digno que este, para no evidenciar la horrible muerte que tuvieron, donde la maldad humana se vengó con sus cuerpos. Hampa huchaya ikimanta, watas hanya rupachkani. Nina manta kadinayo, nina manta grillos niyo. Yantaya chuchka iman karha, askamaya uchpaya iman. Yantaya chuchka iman karha, askamaya uchpaya iman. Mundo pirah kausaruna, wakcha alma haya koikin. Ayyikuna ya palyaiki, amam hunga ya wankichun. Ayyikuna ya palyaiki, amam hunga ya wankichun. Kam nyam nyoha kam ni manam pre. Esta ciudad tiene tanta gente, tanta bulla, tanta. Pero ahora ya no los veo. Solo veo tanta mierda. La ciudad y la noche también esconden mi mierda. Así es mejor.